Entonces, igual brevemente voy a presentarme. Como lo menciona la doctora Carmen, formo parte del programa Cátedras CONACYT desde octubre del 2017. Y bueno, el proyecto de cátedras se titula Comportamientos colectivos en sistemas no tripulados y pues básicamente voy a presentar algunos avances de este proyecto de investigación en este seminario. El responsable del proyecto es el doctor César Cruz Hernández y el proyecto se desarrolla en el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones y participo en el Laboratorio de Sincronización y Sistemas Complejos. Entonces, me gustaría comenzar esta charla dando una breve descripción de los sistemas complejos y cómo se relacionan con los comportamientos colectivos. Entonces, pues lo primero sería definir qué es un sistema complejo. Bueno, los científicos de las ciencias de la complejidad no tienen una definición general para describir qué es un sistema complejo. Lo que ellos tienen más bien es una definición operativa. Ellos pueden identificar a los sistemas complejos a partir de sus propiedades o características que presentan. Algo similar pasa con la inteligencia. O sea, si a nosotros nos preguntan cómo defines la inteligencia, pues quizás a nosotros nos cueste trabajo dar una definición de inteligencia, pero sí podemos reconocer cuando a las personas que son inteligentes porque tienen ciertas cualidades y ciertas características. Entonces, lo mismo es con los sistemas complejos. Presentan ciertas propiedades. Ahora, la palabra complejo, en este contexto no significa que algo sea complicado o difícil. Más bien, la palabra complejo viene del latín complexum, que significa que algo que está formada por varias partes. Y esa es la principal característica o propiedad de los sistemas complejos, que están formados por muchas partes o por muchos elementos. Pero no basta con que estén formados por muchos elementos. Por ejemplo, el aire que está en nuestra habitación, pues está formado por muchas moléculas y partículas, pero ese simple hecho no los hace ya un sistema complejo per se. Para que sea un sistema complejo, esos elementos deben interactuar entre sí, formando redes, y el resultado de estas interacciones da lugar a comportamientos emergentes, los cuales no se pueden estudiar si se estudian los elementos del sistema de manera aislada. Y un ejemplo muy claro de un sistema complejo, pues es el cerebro, que está formado por millones de neuronas y las neuronas al interactuar dan lugar a comportamientos emergentes como puede ser la conciencia. Entonces, si nosotros queremos entender cómo funciona la conciencia, pues no basta con simplemente estudiar las neuronas de forma aislada. O sea, ya se sabe muy bien cómo funciona una neurona, qué tipos de neuronas hay, cuáles son sus partes, pero el simple hecho de analizarlas de forma aislada no nos permite describir los comportamientos emergentes como es el cerebro o el lenguaje. Y otra característica de los sistemas complejos es su capacidad para autoorganizarse. Entonces, esta sería como una definición operativa de los sistemas complejos. Y bueno, aquí quizás los expertos en ciencias de la complejidad quizás pudieran argumentarme que faltan algunas propiedades, pero yo considero que estas son las elementales, ¿no? Y bueno, como les comentaba, cada sistema complejo va a presentar distintos comportamientos emergentes. Les comentaba el ejemplo de en el cerebro, pues es la conciencia, pero en la naturaleza podemos encontrar otros comportamientos emergentes, como son los comportamientos colectivos que observamos en los peces, en las aves, en los enjambres de insectos.
Y bueno, estos comportamientos son pues muy interesantes y también a la vez muy impresionantes. Por ejemplo, tomemos los bancos de peces. Los peces en sí pues tienen una inteligencia limitada y cuando se encuentran solos o aislados pues son presa fácil de sus depredadores. Pero cuando se agrupan y forman un cardumen, los peces adquieren una inteligencia colectiva que les permite evadir a sus depredadores. Me imagino que todos hemos visto esos videos donde está el banco de peces y llega un tiburón y todos se esparcen y ya que pasa el tiburón vuelven a juntarse, ¿no? Entonces, este tipo de comportamiento colectivo es muy llamativo y ha traído la atención de muchos investigadores de diversas áreas. Y se ha intentado crear modelos matemáticos y recientemente se ha tratado de emular estos comportamientos en grupos de robots. Básicamente porque del observado de la naturaleza, al trabajar de forma en equipo, pues es mucho más fácil resolver tareas que de forma individual. Entonces, las razones de emular comportamientos colectivos en robots, pues están la división del trabajo, se puede simplificar el trabajo con grupos de robots, se pueden tener robots más simples y de bajo costo y tienen ciertas propiedades como robustez y tolerancia a fallas. Entonces, si se tienen varios robots trabajando de forma colectiva o cooperativa, si alguno de estos robots llega a fallar, pues no se compromete la tarea. En cambio, si solo se tuviera un robot, si este falla, pues se detiene el proceso. Y bueno, aquí en el video les muestro una red de robots manipuladores en una configuración de teleoperación. Y aquí voy a correr nuevamente el video. Entonces, aquí hay varios elementos. Aparte de los robots manipuladores, hay un operador y hay una red que está conectando a estos robots y le permite realizar tareas de forma a distancia y de forma cooperativa. Entonces, si se tuviera un objeto muy pesado, en lugar de construir un robot muy grande, se pueden construir robots más pequeños y realizar la tarea de forma colectiva. Y bueno, pues aplicaciones de los comportamientos colectivos hay muchas, ¿no? Se pueden aplicar para resolver problemas de transporte y movilidad. Quizás ya en un futuro con los vehículos autónomos ya tengamos ahí una red de transporte colectiva. También se pueden utilizar para tareas de búsqueda, vigilancia, patrullaje, problemas en la agricultura, redes de sensores e inclusive se pueden utilizar para actividades de entretenimiento. Entonces aquí les muestro un video de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se usaron alrededor de 300 drones para crear este espectáculo visual. Entonces, los comportamientos colectivos en robots tienen muchas aplicaciones. De ahí la importancia de poder replicarlos. Bueno, este video lo tomé de YouTube. Ya no puse aquí la liga, espero que no me meta en problemas de derechos de autor. Y aquí se ve cómo usan los drones para formar los aros olímpicos. Bueno, una vez dada la motivación de por qué estudiar comportamientos colectivos, voy a describir algunos comportamientos de robots que yo considero que son los más simples y a partir de estos comportamientos se pueden generar otros más complejos. El primer comportamiento colectivo que voy a describir es el más simple de todos y es el problema de consenso, comportamiento de consenso.
que también es un problema muy familiar para todos. Entonces, el problema de consenso, pues, se da cuando todos los elementos del grupo llegan a un acuerdo y adquieren el mismo valor de una variable de interés. En nuestro caso, los elementos del grupo son robots que se pueden describir por una ecuación diferencial de este tipo, x punto igual a f de x, donde f de x es el campo vectorial de la ecuación diferencial. Y se dice que los robots llegan al consenso cuando todas las trayectorias del sistema convergen a esta variedad. O de forma equivalente, cuando las trayectorias de cada robot converge a un vector constante en el espacio de estados. Y aquí pongo un ejemplo de un problema muy habitual de consenso. Por ejemplo, una votación, ¿no? Se llega a un acuerdo entre los elementos del grupo y se toma una decisión. Otro comportamiento colectivo es el comportamiento de formación, que también es muy conocido por todos nosotros. Y en el comportamiento de formación, lo que se busca es que todos los robots mantengan una distancia predefinida entre sí con el fin de alcanzar ciertas configuraciones o geometrías. Y por ejemplo, aquí pongo la imagen de los drones que se usaron en la inauguración de Tokio. Aquí son unos drones de la marca Intel y hicieron una formación para poner la marca Intel, ¿no? Y bueno, en el contexto de robots, se dice que se logra la formación cuando las trayectorias de los robots convergen a esta variedad. Y aquí el vector delta y j es un vector que puede ser variante en el tiempo y que describe la geometría de la formación. O sea, si va a ser un círculo o un cuadrado, esa información está contenida en este vector. Y si se fijan, el problema de formación, pues es un caso más general del problema de consenso. Por ejemplo, si el vector de distancias es igual a cero, pues se recupera el problema de consenso. Y finalmente, el último comportamiento que les quiero mostrar es el comportamiento de movimiento coordinado o flocking. Y pues este movimiento está inspirado en el vuelo en formación en V de las aves, donde todas las aves mantienen una distancia y además mantienen la misma velocidad. Y el primero en proponer un algoritmo para emular este comportamiento en un ambiente por computadora, pues fue Craig Reynolds alrededor de los años 80, y él propuso tres reglas básicas que debía de cumplir el sistema para lograr el comportamiento de movimiento coordinado. La primera era la separación, pues los robots o los agentes tienen que estar separados una cierta distancia. La segunda es de cohesión, o sea, además de estar separados, al moverse deben mantenerse unidos, no alejarse entre sí demasiado. Y la siguiente regla es la alineación, que todos deben tener la misma orientación o la misma velocidad, ¿no? Y bueno, aquí del lado derecho pongo el video de la simulación que hizo Craig. Ya eso es un poco viejo, espero se distinga. Entonces aquí tiene los agentes o las partículas que él llamó voids a estos elementos, y con estas tres reglas básicas él logra este movimiento coordinado de las partículas. Bueno, los sistemas complejos son
un sistema multidisciplinario en el cual convergen pues físicos, matemáticos, biólogos, economistas, ingenieros. Y entonces, para entender los comportamientos colectivos y tratar de replicarlos en robots, pues también tenemos que hacer uso de diversas herramientas, como por ejemplo la robótica, los sistemas dinámicos. En los comportamientos colectivos se da la autoorganización. Entonces, en la autoorganización, para que se dé la autoorganización, tiene que haber retroalimentación. Y la retroalimentación, pues, es la base de la teoría de control. Y otra herramienta muy utilizada para entender o describir los comportamientos colectivos, pues, es la teoría de grafos. Con un grafo, podemos describir cómo están comunicados los robots. Un grafo es simplemente un conjunto de nodos, que serían estos puntitos, en nuestro caso serían los robots, y un conjunto de aristas que nos van a describir la comunicación y qué robot transmite información con su vecino, ¿no? Y a cada uno de estos grafos se les puede asociar una matriz, que puede ser la matriz de incidencia, la matriz de adyacencia o la matriz laplaciana. Y la información de la comunicación está contenida en la matriz. Y de esta forma podemos diseñar algoritmos de control, ¿no? Bueno, también voy a hablar brevemente de los robots con los que contamos en el laboratorio. Entonces, tenemos dos tipos de robots, terrestres y aéreos. El robot terrestre es un robot móvil de tracción diferencial que tiene dos ruedas. Es el robot móvil más simple, hablando de su estructura mecánica, que tenemos. Y ¿cómo funciona este robot? Pues básicamente se logra el movimiento a partir de la diferencia de velocidades entre sus ruedas. Y el segundo robot con el que contamos es un robot aéreo de cuatro rotores. Es un dron que pues es muy popular actualmente. Y cómo funciona es los cuatro rotores generan una fuerza de empuje. Y también al variar las velocidades de los rotores cambia la magnitud de la fuerza de empuje y induce momentos con respecto al centro de masa y le permite hacer rotaciones o elevarse y moverse en un espacio tridimensional. Y bueno, aunque sea un robot terrestre y el otro un robot aéreo, tienen características similares. Por ejemplo, ambos sistemas están descritos por ecuaciones diferenciales no lineales y además son sistemas subaccionados o subactuados. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen más grados de libertad que entradas de control. Generalmente, por ejemplo, los robots manipuladores, la mayoría de los robots manipuladores tienen tantos motores como articulaciones. Entonces, el problema de diseñar esquemas de control para ese tipo de robots es mucho más sencillo. Otra característica que tiene es que las trayectorias de este robot no están contenidas completamente en el espacio RN, sino que están contenidas en el espacio euclidiano espacial. Para los robots terrestres es n igual a 2 y para el robot aéreo es n igual a 3. Y para el caso del robot con tracción diferencial tiene una característica muy importante y es que está sujeto a restricciones pafianas, más en específico
restricciones nolonómicas, y eso desde el punto de vista impone un reto, porque no satisface las condiciones de Brockett. Roger Brockett es un teórico de control que demostró que para este tipo de sistemas no existe un control continuo que pueda estabilizar la posición del robot. No existe un control universal. Por ejemplo, en robots manipuladores, un controlador que sirve para seguimiento de trayectorias también puede ser utilizado para el problema de regulación. En este caso, no se puede. No existe un control universal. Entonces, eso ya de entrada es un reto. Sin embargo, no todo es malo en estos sistemas. También tienen propiedades que pueden ser utilizadas. Por ejemplo, ambos robots son sistemas diferencialmente planos. Es decir, que existe una variable que se llama salida plana, que permite parametrizar todas las variables del sistema en función de la salida plana y un número finito de sus derivadas. Entonces, si nosotros podemos encontrar la salida plana, pues es muy fácil diseñar la ley de control. Simplemente hay que controlar la salida plana y todo lo demás queda parametrizado. Otra propiedad interesante es que presentan una estructura en cascada. Están compuestos por dos subsistemas: el subsistema de orientación, que es esta parte, y el subsistema de posición. Y estos dos sistemas están fuertemente acoplados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, este diagrama de bloques corresponde al robot diferencial. Y si se fijan, la velocidad del robot depende de la orientación, de la orientación del robot. En los robots manipuladores, la orientación y la posición están desacopladas y se puede seguir cualquier trayectoria del robot con cualquier orientación. En este caso, en este robot no es así. El robot no puede seguir una trayectoria cualquiera con una orientación arbitraria. Esto pareciera una restricción para el diseño de controladores, pero en realidad también puede ser explotada para diseñar algoritmos de control. Y este sería el diagrama de bloques que corresponde al dron, y de manera similar, la fuerza de empuje, la dirección de la fuerza de empuje que generan estos cuatro rotores está en función de la orientación. Entonces, por eso es que cuando ustedes ven volar un dron para que se mueva en el espacio cartesiano, se tiene que inclinar un poco, ¿no? Para moverse a la izquierda, para moverse a la derecha, para que la fuerza de empuje tenga componentes en X y Y y se pueda desplazar. O sea, no puede moverse completamente horizontal. Entonces, en los algoritmos que voy a presentar más adelante, se va a explotar esta estructura en cascada. Y bueno, antes de meternos de lleno con los robots, lo que se hizo primero fue hacer una simplificación, considerar que la red de robots está formada por robots con una dinámica bastante simple, que es la dinámica de un doble integrador, un sistema lineal. Y como los robots originales pues presentan una estructura en cascada, lo que se propone es utilizar un control jerárquico. Es decir, vamos a utilizar la velocidad como una entrada de control. Pero como físicamente esto no es posible, lo que hacemos es introducir una
variable auxiliar, una entrada de control virtual que aquí yo llamo teta, teta i, y reescribimos la dinámica del doble integrador de esta forma. Y donde b tilde es el error de velocidad, o sea, el error entre la velocidad y el control virtual. Si ese error es cero, quiere decir que estamos utilizando la velocidad como entrada de control. Y en este caso, pues ya tenemos dos entradas de control, la entrada virtual y la entrada original. Y pues el objetivo ahora es diseñar la entrada de control virtual para generar los comportamientos colectivos y la entrada de control original para hacer un seguimiento de trayectorias en velocidad y lograr que la velocidad tienda a cero. Entonces, con esta idea del control jerárquico, se propuso una ley de control de consenso que tiene esta estructura. Si se fijan, es un control dinámico, donde phi es un estado adicional que se agrega al controlador. Y si se fijan en la dinámica de phi, aparece la interconexión entre los robots. La constante KI pues, son ganancias positivas. Gamma es una ganancia positiva y C es la constante de acoplamiento, es decir, qué tan fuertemente están acoplados los robots. Y el término A y J pues, son los elementos de la matriz de adyacencia que nos dice si el robot I está conectado con el robot J o si el robot I le manda información al robot J. Y bueno, como es un sistema lineal y tomando en cuenta que se tomó un control jerárquico, esta estructura no, nos sirve para generar otros comportamientos. Esta es la ley de consenso, pero para lograr el comportamiento de formación, pues simplemente en la dinámica de phi hay que agregar el vector delta, el vector de las distancias. Es lo único que tenemos que hacer para pasar de consenso a formación. Todo lo demás queda igual y nos sigue sirviendo para la misma estructura para lograr el problema de formación. Y bueno, si queremos el comportamiento de movimiento coordinado o flocking, lo que tenemos que hacer es simplemente agregar la velocidad deseada, o sea, la velocidad a la que queremos que todo el grupo de robots se mueva. Bueno, en la práctica esto no siempre sucede. O sea, si ustedes ven el comportamiento de los peces o las aves, no quiere decir que todas las aves saben a qué velocidad moverse. O sea, más bien solo un grupo reducido sabe a qué velocidad se deben de mover. Y la información se transmite a través de la red. En este caso, estamos asumiendo que todos los robots saben de antemano a qué velocidad se van a mover. Posteriormente, resolvimos este problema usando un observador distribuido que nos permite solo que un grupo reducido de robots conozca la velocidad de referencia. Y bueno, algunos resultados preliminares se presentaron en este artículo de Congreso. Y bueno, voy a presentar algunas simulaciones de estos algoritmos de control. Entonces, en la simulación se consideró una red de seis robots o en una comunicación en anillo. La topología de conexión es un anillo dirigida. Bueno, esta estrategia de control funciona para topologías dirigidas y no dirigidas. En el caso de topologías dirigidas es un problema un poquito más complicado porque, por ejemplo, en este caso el robot 1 envía la información al robot 2. Pero el robot 1 no se comunica con, digo, el robot 2 no se comunica con el robot 1. El caso más sencillo es cuando esta comunicación es
bidireccional, o sea, el robot 1 le manda información al robot 2 y el robot 2 le manda información al robot 1. Pero se eligió una comunicación dirigida porque en la práctica se tienen canales de comunicación limitados o anchos de banda limitados. Entonces no siempre es posible tener canales de comunicación bidireccionales. Y bueno, este es el grafo y esta es la matriz laplaciana asociada al grafo. Y estos son los resultados en simulación. Entonces, los robots empiezan en una posición arbitraria y al implementar el esquema de control, los robots llegan a un consenso, es decir, convergen a una posición constante en el espacio de estados, que viene dada por en este punto. Y ese punto de consenso, pues, no está impuesto a los robots, o sea, los robots no saben de antemano a qué punto van a converger. Ellos mismos se ponen de acuerdo y llegan a este punto. En realidad, este punto, pues, depende de varios factores. Depende de las condiciones iniciales, depende también de la topología de la red y en algunos casos de las ganancias del controlador y el número de robots. Como es un sistema lineal, pues se pudo determinar de forma analítica a qué punto convergen. Es decir, se resolvió el sistema de ecuaciones diferenciales en lazo cerrado. Como es un sistema lineal, se pudo resolver, no en el dominio del tiempo, sino en el dominio de Laplace, y se pudo determinar el punto de consenso. En sistemas no lineales, pues es mucho más complicado porque pues, se tienen ecuaciones diferenciales no lineales que a veces no permiten una solución analítica. Bueno, esta es la simulación de consenso. Este es el de formación. Se eligió como geometría un hexágono. Y bueno, también el centro del hexágono no está predefinido. También en ese sentido llegan a un consenso sobre cuál va a ser el centro del hexágono. Simplemente lo único que hacen los robots es mantener la distancia relativa entre ellos para formar este hexágono. Y el último comportamiento es el de movimiento coordinado. En este caso, se le agregó un perfil de velocidad a seguir y se mantuvo la misma formación del hexágono. Entonces, los robots se desplazan por R2, manteniendo una misma velocidad y al mismo tiempo manteniendo la formación. Bueno, una vez que tuvimos éxito diseñando esquemas de control que logran comportamientos colectivos en robots de doble integrador, pues el siguiente paso es tratar de implementarlo ya en los robots que tenemos en el laboratorio. Entonces, el primer comportamiento que se trató de emular es el comportamiento de movimiento coordinado. Entonces, tenemos un grupo de N robots móviles y lo que queremos es que todos lleven la misma velocidad manteniendo una formación. Entonces, estos son los objetivos de control, que todos lleven la misma velocidad, que mantengan la formación y que todos estén alineados o que tengan la misma orientación. Y estos tres objetivos de control, pues coinciden con lo que propuso Reynolds, con las tres leyes básicas. Y vamos a suponer que el grafo, pues es dirigido y conectado. ¿Qué quiere decir que sea conectado? Que no hay nodos aislados. O sea, que no hay un robot que no se comunique con sus vecinos. Entonces, para diseñar el esquema de control, pues aprovechamos la estructura en cascada que tiene el robot. Y bueno, como les decía, es un robot subactuado. Entonces, tenemos menos entradas de control que grados de libertad. Entonces, para resolver este problema, lo que se hizo fue proponer otra
control virtual de esta forma y con esta propuesta de controlador se puede escribir la cinemática del robot de esta forma. Y si se fija, pues ya aparece, se parece mucho a la dinámica del doble integrador, solo que aparece aquí un término de error, que es la diferencia entre la orientación del robot y la orientación deseada. Entonces, si nosotros podemos diseñar un controlador para el subespacio de orientación que minimice este error, pues tendríamos un sistema muy sencillo que es de doble integrador y podríamos aplicar las técnicas de control que usamos para el sistema lineal. Y bueno, entonces el control que se propuso tiene esta expresión. Si se fijan, es pues muy similar al control que se propuso para el doble integrador. Es un control dinámico donde el estado phi tiene esta dinámica y en la dinámica de phi aparece la interconexión entre los robots. Y aquí aparece la velocidad deseada. Quizás la única diferencia es que es un control no lineal. O sea, aquí estamos introduciendo una no linealidad que es la tangente hiperbólica. Y bueno, ¿por qué se hizo esto? La tangente hiperbólica es una función acotada. Entonces, en la práctica, cuando vamos al laboratorio, los robots y sus motores pues tienen un par limitado, no pueden ejercer grandes pares. Entonces, lo que se hizo pues fue tratar de diseñar un control acotado para no exceder los límites de los actuadores. Y bueno, el control de orientación está dado por esta expresión. Es un control no lineal. Y bueno, aquí el término de error pues es un poco distinto a cómo se define en el espacio R2. Aquí estamos trabajando en el círculo unitario. Y entonces el concepto de distancia en el círculo unitario pues es un poco distinto al concepto de distancia en R2. Y bueno, pues ya probamos diseñamos nuestro algoritmo, analizamos la estabilidad, hicimos una simulación y pues todo parece funcionar. Entonces nos fuimos al laboratorio a hacer pruebas experimentales y tenemos en el laboratorio este robot que opera 3, hecho por una compañía suiza y tiene estas características. Bueno, la principal característica es que tiene un control proporcional integral derivativo interno para regular la velocidad angular de las ruedas. Y la forma en que se puede comunicar tiene varias opciones. Nosotros estamos utilizando con una tarjeta Wi-Fi. Y bueno, da una autonomía de 5 horas aproximadamente. Y bueno, tiene distintos sensores para determinar la posición y orientación del robot. De hecho, los motores cuentan con un encoder. Y entonces para determinar la posición pues se puede utilizar odometría, pero la desventaja de utilizar odometría es que va acumulando errores y después de cierto tiempo pues deja de ser preciso los valores que está estimando. Entonces lo que se usó en el laboratorio es un sistema de capturas de movimiento con cámaras OptiTrack. Este sistema de captura de movimiento pues es muy parecido al que utilizan en el cine con el CGI. Me imagino que ustedes han visto algunos videos donde los actores se ponen marcadores y hay unas cámaras que están detectando esos marcadores y capturan el movimiento que realiza el actor. Entonces, este sistema es muy parecido. Nada más que pues tenemos con cámaras de menor resolución, ¿no? Y tenemos dos computadoras, una computadora exclusiva para que tiene el software Motif que se encarga de
detectar la posición de los robots y una segunda computadora donde se programa el algoritmo de control. Y también tenemos otro sistema de localización basado en radiofrecuencia, pero este está más diseñado para el robot aéreo. Entonces, en los experimentos se utilizó el sistema de captura de movimiento y si se alcanza a distinguir aquí en la foto del robot, aquí están los marcadores para determinar la posición del robot. Entonces, tenemos un grupo de cuatro robots. La formación que se eligió fue con estos vectores. Lo que nos da es un cuadrado. Los robots van a tratar de formar un cuadrado. Y este es el perfil de velocidad deseado. En un principio se van a mover sobre el eje X, después se van a mover en diagonal y después van a moverse después de cierto tiempo a través en el eje X. Y se eligió esta configuración porque se trata de imitar el comportamiento que tienen los peces. O sea, cuando se mueven en el banco de peces, pues van cambiando constantemente de dirección. Entonces, ese comportamiento se trató de emular con este perfil de velocidad. Y este es el grafo dirigido que describe la comunicación entre los robots y esta es su matriz de adyacencia asociado al grafo. Bueno, voy a mostrar el video del experimento. Entonces, en un principio los robots comienzan todos desordenados y después de cierto tiempo van haciendo la formación, que es un cuadrado, y todos van a la misma velocidad. Entonces, no importa que cambien de sentido, se sigue manteniendo la formación y mantienen la misma velocidad, ¿no? Ahorita van a cambiar otra vez de sentido y van a mantener la formación. Obviamente hay un transitorio entre cada cambio, pero después del transitorio recuperan la formación. Bueno, este es un segundo video con otra formación distinta. En realidad, como tenemos cuatro robots, pues no podemos hacer muchas formaciones, muchas geometrías, ¿no? Y también tenemos un espacio reducido, los robots se mueven sobre una mesa. Entonces, también pues estamos limitados en ese sentido. Estos serían ya los resultados de la simulación. No tenemos tampoco sensores de velocidad. Lo que estamos haciendo es estimar la velocidad a partir de de medir la orientación del robot y la entrada de control. Es decir, estamos utilizando el modelo cinemático para estimar la velocidad. Entonces, la línea punteada es el perfil de velocidad deseado y como se observa después del transitorio, los robots alcanzan la velocidad deseada. Y esta sería la gráfica de las distancias. La distancia entre la posición delta, el vector delta y la posición de los robots. Si esta distancia converge a cero, quiere decir que se está logrando la formación. Y pues como se observa en la figura, después del transitorio, esa distancia tiende a cero. De forma asintótica, pues. O sea, cuando el tiempo tiende a infinito, pero en situaciones prácticas, para nosotros los ingenieros, el infinito pues no está tan lejos, ¿no? Por ejemplo, aquí en 6, 7 segundos, pues ya podríamos decir que se logró la formación. Y bueno, después de tener éxito con los robots móviles, pues nos pasamos a los robots aéreos. Aquí por cuestiones de tiempo, yo no voy a mostrar el algoritmo de control. Entonces, en este video, espero que se alcance a distinguir. Primero empezamos con un problema de regulación. Entonces, este pequeño dron está tratando de
seguir una trayectoria circular. Y después nos pasamos al problema de formación. Aquí tenemos tres robots que están tratando de alinearse en una línea recta. Y bueno, aquí tenemos los mismos robots, pero con otra configuración. En una configuración en B. Entonces, si se fijan, todavía estamos en. No es un movimiento tan fluido, todavía estamos en un proceso de sintonización. De hecho, los robots empiezan ya muy cerca de las distancias que deben de mantener. O sea, todavía nos falta ahí un poco de sintonizar. Porque es un poquito más complicado con estos robots porque como se mueven en un espacio tridimensional, pues es difícil. Hay muchas formas destructivas, podría decir. Con los robots móviles es un poquito más fácil detenerlos si algo falla. Con estos, pues es más complicado. Entonces todavía estamos en etapas de mejorar la sintonización y la implementación. Y bueno, algunos problemas de interés o líneas de investigación que han surgido en este trabajo de investigación. Bueno, cuando nos fuimos al laboratorio, pues nos dimos cuenta de que muchas proponíamos un controlador que asumía que se medían todas las variables, pero cuando llegamos al laboratorio, pues el robot no tenía todos los sensores, entonces no podíamos medir todas las variables. Y en el enfoque de enjambres robóticos, también lo que se busca es tener robots de bajo costo, y si lo llenamos de sensores, pues se incrementa el costo. Entonces, una opción es diseñar observadores de orientación y velocidad. Los observadores de velocidad, pues ya es un problema que ya ha sido un poco muy estudiado en la literatura. El problema de orientación es un poquito más complicado y hay pocos resultados de esquemas de orientación, de observadores de orientación en robots móviles. Entonces, una línea de investigación que se está abordando es precisamente el diseño de observadores. Otro problema que también surgió en el desarrollo de este trabajo fue el problema de consenso de información, pero en la orientación de cuerpos rígidos como pueden ser robots o satélites. En los videos que les mostré eran problemas de consenso, pero en la posición o en la velocidad, en un espacio en R2 o en R3. Pero el problema de consenso de orientación es un poco más complicado porque las trayectorias no están en un espacio R2, están en espacios no euclidianos, como el grupo ortogonal espacial o la n-esfera, y pues hay diferentes problemáticas. Se tienen diferentes parametrizaciones de la orientación, pero se tienen singularidades o ambigüedades, y también se tienen múltiples puntos de equilibrio, por lo que no se pueden tener resultados globales. Entonces, esas son unas líneas de investigación que han surgido en este proyecto. Y con respecto al primero, el diseño de observadores, pues ya tenemos algunos resultados preliminares. Ya se propuso un observador de orientación que estima la dirección de la velocidad del robot en base solamente en la posición. Y este es el observador propuesto. No voy a entrar en detalles del observador. Pero la desventaja de este observador es que, aunque tiene una convergencia exponencial, las trayectorias no están contenidas en el círculo unitario. Entonces, lo que se está trabajando es en observadores que mantengan la estructura, en observadores que estén en el grupo de Lie. Ya se tienen algunos resultados preliminares, pero todavía estamos en el proceso de la validación experimental.
y algunos resultados preliminares de este observador pues están publicados en este artículo. Y con respecto al problema de orientación, pues hay una tesis de doctorado en proceso. El alumno Miguel Sidón, durante sus estudios de maestría, diseñó este banco de pruebas para poder validar los algoritmos de control de orientación. Lo que se busca es replicar este banco de pruebas para tener al menos dos bancos de pruebas más para poder resolver problemas de consenso y de sincronización. Y bueno, ya para finalizar, pues quisiera agradecer públicamente a los colaboradores de este proyecto de investigación, al doctor César Cruz Hernández, al doctor Rigoberto, al doctor Adrián y al doctor Miguel Murillo, y sobre todo, pues agradecer en especial a los estudiantes de doctorado, Carlos Montañez, Miguel Sidón del CICESE y Rolando Díaz de la UABC, que son los que están ahí en el laboratorio moviendo los robots, y pues gran parte de este trabajo pues se debe a su esfuerzo. Y pues nada, solo me queda agradecer por su atención. Muchas gracias.